United Airlines presenta en Venezuela su reconocido servicio internacional con vuelos diarios y sin escala a Miami y Nueva York. Vuele en los hilos amistosos de United Airlines. Solo un concesionario autorizado le brindará seguridad y garantía. Este es un mensaje de FADAM. Muy buenos días, amigos. Viernes 28 de febrero de 1992. Bienvenidos a 24 horas, su nueva alternativa en la información. Marta. Buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí con ustedes en 24 horas, cuando son las 6 en punto de la mañana. Y a continuación, la síntesis. Hay noticias nacionales e internacionales en la síntesis informativa de muchísimo interés que, por supuesto, en su desarrollo tendrán ustedes a lo largo de 24 horas. La primera, el ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, aclara su posición con respecto a declaraciones ofrecidas luego de una reunión en la Comisión de Defensa. Andrés Velázquez, gobernador de Bolívar, propone un referéndum como salida a la crisis. También tenemos como parte de la síntesis informativa y desde luego que en 24 horas que el Consejo de Ministros aprobó la reestructuración del Instituto Postal Telegráfico. Vienen las noticias internacionales. Llegan a acuerdos para intensificar cooperación regional en cumbre de drogas que se celebra en San Antonio, Texas, e invitan a Europa y Asia a incorporarse. En nuestro informe mundial hoy tendremos un interesante reportaje sobre la droga en Colombia. También tenemos la información deportiva, desde luego, la tenían todos ustedes. Es un poco el resumen de lo que fue la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1992, que por supuesto transmitió Venevisión con todo el éxito del caso. Amigos, nosotros vamos a cumplir con importantes mensajes y enseguida estaremos de nuevo con ustedes en 24 horas, su nueva alternativa en la información.